el otro saludándote totalmente en vivo. El día de hoy nos acompaña el dueto norteño David y Fernando en la música. Además, para la entrevista, Edgar Garduño y Grupo Litoral. Así comienza esto que se llama La Hora del Gordo y el Otro. ¡Bienvenidos! Ha llegado ya la hora, es momento de comer. Vamos todos a la mesa y prendamos la TV. Es la hora del gordo y el otro. Ha empezado el momento de buen humor. Con sus chistes, personajes e imitaciones, ya la tarde será mucho mejor. Licenciados, deportistas, los maestros y doctores, todos listos a las dos porque no se lo querrá perder. La hora del gordo y el otro. Ha empezado el momento del buen humor. Invitados, sketch y reportajes. Ha llegado la hora de la diversión. La hora del gordo y el otro. ¿Cómo están? Saludamos muy afectuosamente a toda la gente que nos recibe en sus hogares, especialmente a toda la gente de aquí del estado de Nuevo León. Sí, señor. Todos los municipios. Municipios, desde Villaldama, Bustamante, Zaragoza. Anáhuac, China. Exactamente. Los doctor Arroyo, los Ramones, Rayones. Terán. Anáhuac. Terán. Manolo Tamayo de allá. Sí, un saludo para nuestro buen amigo Manolo Tamayo. Manuel. Manuel Tamayo. Tamayo. Cárdenas. Sí. Sí, es Cárdenas. Encarnación, gracias también, Armando Guzmán. En fin, a toda la raza. Todo el bandón, Carlos Macías, mi compadre. La araña. La araña. Conocido como la araña. Saludo para toda, Un saludo para toda la raza. Todos también los paisanos de Estados Unidos y Canadá que nos siguen a través de la señal mexicanal. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya llegó Chuchis. Chuchis. Ahora le vamos a decir quién es Chuchis. Chuchis, ahorita a ver si pasa. Vamos directamente al Gordi. Buenas días de hoy. Sí, pero mira. Ah, tenemos discos. Discos que nos dejó. Eso fue el jueves. Exactamente, el jueves pasado estuvieron con nosotros los cumbiamberos de Ramón Sáiz y nos dijeron, nos dejaron esos discos para que usted nos marque. ¿Quedan 20, 7? 20. No, ¿cuál es 7? Mira. 20-20-88-65 para que usted se comunique con nosotros. Bueno. Ahora está. Sí, vamos a darle pues. Ahí están los discos para regalarlos. Oye, un hombre, fíjate, del saxofón invisible. ¿Cómo es el saxofón? Me parece que está como tulipanes, me imagino yo. Bien chisqueado. Sí, no, de que hacen así como que los ruidos y todo. Ajá. Fíjate, vamos a ver este video. El señor sin saxofón está tocando su saxofón. Sin saxofón tocando. Vamos a ver. ¿Tenemos el audio, señor productor? Él está como que le está diciendo, ¿no? A ver si se. Qué bien. El tema de la pantera rosa ahí. Sale igual el de la banda, ¿no? El de... Ese más mal, de repente estamos escuchando la banda. Compare, mil voces. El violín. El violoncillo. ¿La flauta? No, no, no. No, esa no. Sí te sale. A mí me ha dicho que sí te sale tocar la flauta. No. ¿Sí le sale tocar la flauta? No, muy bien. Dice. No sé. Un amigo. No, claro que no. A ver, compadre, siguiente nota. La siguiente nota. Se creía el hombre araña. Hay quienes buscan la manera de poder declarar su amor y entregar el anillo de compromiso. Vamos a ver lo que hace esta persona, este joven, a tratar de buscar de esta manera. Pues no es muy común. Estaba en el edificio haciéndole de hombre araña y él quería aparecerse en lo que es el cuarto o el departamento donde está su novia, ¿no? Y ahí está el momento en que está buscando la forma de poder llegar al cuarto. A ser viuda antes de... Sí, hombre. Sí, él empezó a bajar desde la azotea y del edificio donde están estos departamentos buscando a su chica, a su novia. Pero pues no contemplaba con que ella estaba en la ducha. Fíjate. Estaba bañando. Y se asomó. Sí, no, pues que se iba asomando. Pues ya tuvo que esperar todavía hasta que saliera para poder, ahora sí. Entrar. Aprovechó y se asomó por la ventana, fíjate. Por la ventana del baño. Pues sí, capaz de que. Ahorita, le está el Isabel Sarreo. Ahorita. Sí.
Vete por la otra ventana. Por otra ventana. Es correcto, sí, fíjate, señor. Mira, tras 12 hijos varones, la familia espera conocer un sexto. ¿Qué? ¿Conocer? El sexo. El sexo. Me faltan mis lentes, hombre. ¿Dónde están mis lentes? El sexo es el nuevo integrante. Esta familia. Oye, 12 hijos. 12 hijos, todos hombres. Todos varones. Todos varones. Van por la niña. Van por la niña. No, van por el decimotercero. Y ellos dicen, lógicamente, si es niña, pues bienvenida será, ¿verdad? Sería genial, pero también si es un niño, pues serían completamente felices ellos. Pues como no, pues toda la ropa que tienen, ya tienen todas las edades. La van pasando a cada uno, imagínate. Bueno, imagínate, ya de 12. Imagínate el onceavo, ¿cómo va a traerlo? Pantalón todo relavado. Todo relavado, pues, ¿qué veas? Pues, ¿quién hace eso, hombre? Está bien, no, pero sí, pero ya, imagínate ser el hermano pero número 11. Con 12, no, o sea, está complicado. El hermano número 11, o el hermano número 12, el más chiquillo. El más chiquitín es el que está ahorita sufriendo las de caí. Pues, una bueno, apuesta. Falta el bebé. Una telecita, una tele, va. Una tele. Sintonice más seguido. Canal 28. Radio Televisión Nuevo León. Aquí estamos para servirles. Sí, para las órdenes, por favor. Vamos a la siguiente nota. El gran salto. Un hombre siempre. Este hombre, vamos a ver que se busca de una manera poder hacer ejercicio o ejercitarse. Vamos a ver si lo logra. De esta manera. Doble pollo. Haciendo alguna actividad de deportes. Pero mira, es un perrito. ¿Eh? El hombre siempre busca la manera de poder ejercitarse, pero este animalito, vamos a ver lo que hace. Fíjate, está en cámara lenta. Vamos a ver dónde se eleva. Mira. Uno, dos. Cansa tres pasos casi en el sí, en señor. La pared. Y mira lo que hace, ¿no? Perro araña. Y el... No, yo, ¿eh? yo creo que como en 20 intentos hago eso. No, me va a estar complicado, ¿no? Y lo vemos en cámara lenta. ¿Cómo mira, es? Compadre, no llega ni a la barda. No llego ni a la barda. Ya, es más, choco contra la barda y me voy al piso. Ahí está. Pero ¿cuántos fueron? Una, dos, tres, fueron tres, ¿verdad? Tres zancadas. Tres zancadas. Que yo, mira, la altura del pelado, vamos a suponer que mira, que unos 80. Más o menos. Y son como tres. ¿Cuánto será? Échale mucho. Es mucho. Un 80 por 3. ¿Mucho? ¿Mucho? No, pero es que serían unos 2, 3 metros la hora. Sí, saltó muy alto. No, hombre. Fíjate, sin palabras, vamos a ver estas imágenes. Usted véalas y ría. Nada sí, más. Vamos a ver. No hay más que explicar. Vamos a ver. Nada más. Son como unas cajas. Unas cajitas. Unas cajas. Como las de refresco. Sí, más o menos. Repartidor, ahí van. Sacando ahí. Cerveza. Ah, adiós, ah, adiós. No, hombre. Me hubieras dejado una, nomás. Que se... Y adiós, todo lo que traía. Mira, ahí. Ahora sí la rego. Mira, hubiera dejado la que se cayó, no sola. Por querer, mira. Vámonos. Tiró una, dos, tres, cuatro hileritas. Más aparte las otras dos, fueron como seis. Había dejado una. Seis apiladas, ¿no? Que eran como cinco cajas. No, hombre, qué barro. Hubiera dejado que se cayera la cajita. Pues sí, ya, para que se mortificaba. Pero suele pasar, ¿no te pasa que se te va a caer algo y por reaccionar? Sí. La vienta es peor y sale. Y sale peor el remedio, pero bueno, ni modo, ahí él tuvo esa suerte. Haber tirado las seis pilitas de cajas con cinco. Válgame Dios. Vamos a corte. Vamos a corte y ahorita regresamos. Sí, señor. Vamos a corte. Venga. Ya tenemos listo el sketch de los presos. Además, nuestros invitados ya están en el estudio. No te puedes mover. Recuerda que tenemos discos de los Cumbiamberos RS 2020-8865. Comunícate. Volvemos con más aquí a la hora del Gordo y el Otro.